Hola, bienvenidos a la clase de repostería. Soy María Ortega y estás en el canal Lady María 51. En la clase de repostería de hoy les voy a compartir dos recetas de un delicioso postre. El postre que vamos a preparar hoy son unos deliciosos besitos de coco. Miren el video completo porque son dos recetas que les voy a compartir a ustedes para que ustedes vean cómo de un mismo postre lo puedes preparar de dos formas diferentes. Y no solamente eso, sino que también les voy a enseñar cómo empacarlos para regalar o para vender. Antes de ir a las dos recetas, compartan este video a través de sus redes sociales. Díganle a otras personas también que están estas clases de repostería gratis aquí en YouTube por Lady María 51, a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, a personas que necesiten aprender repostería y por los altos costos pues no pueden pagar estas clases. Ahora vamos a las dos recetas de cómo hacer besitos de coco. La receta que vamos a preparar es besitos de coco. Esta receta de besitos de coco es una versión diferente, ya que hay otras versiones. Yo he preparado las otras versiones y la que les voy a enseñar en el día de hoy es con pocos ingredientes y es sumamente deliciosa. Así que vamos a los ingredientes. Los ingredientes para la primera receta de besitos de coco son una taza de claras de huevo, que es igual a 8 onzas, que es igual a 240 mililitros. Una y media taza de azúcar, que es igual a 12 onzas, que es igual a 339 gramos. 4 cucharadas de harina de todo uso, que es igual a 2 onzas, que es igual a 56 gramos. Una cucharada de glucosa, que es igual a 15 mililitros. Y 4 tazas de coco macarrón, que es igual a 32 onzas, que es igual a 908 gramos. Comenzamos echando los ingredientes en la batidora para luego mezclar. Echamos el coco macarrón, el azúcar, la glucosa, la harina y por último las claras. Ahora vamos a mezclar. Se están mezclando todos los ingredientes. Ahora vamos para el siguiente paso. Y aquí está la mezcla de los besitos de coco. Lo voy a acercar para que lo vean. Miren cómo quedó la mezcla, la consistencia, que quedó una consistencia suave, pastosa y suave. Esa es la consistencia que queremos. No es líquida, pastosa y suave. ¿Ven? Miren, de cerquita para que la vean. Y ahora lo que vamos a hacer con esta mezcla de besitos de coco es que vamos a echarla para formar los besitos de coco. Las podemos echar en dos formas. Miren, la podemos echar aquí en esta manga pastelera. ¿Ven? Como ven aquí, esto es una manga pastelera mucho más grande que la que utilizamos para frostear un pastel o cupcake, ¿ves? Es mucho más grande y también tiene una duya mucho más grande. Miren aquí, ¿ves? Esta duya es en forma de estrella, ¿ves? Como pueden observar, miren aquí más cerquita, en forma de estrella. A esta manga no se le colocó un acoplador porque le colocamos la duya directamente a la manga. No es necesario el acoplador, ¿ves? Lo que hicimos fue que a la manga, pues la abrimos por aquí, ¿verdad? Y entonces le insertamos la duya. Entonces cuando llegamos la duya aquí al final, la punta de la manga, la verdad que la acercamos así hasta la puntita, lo que hicimos fue que le cortamos la puntita a la manga pastelera, para que entonces cuando la duya la echamos así hacia el frente, pues salga, ¿ves? Para poder utilizar, ¿ves? Miren qué fácil. Y así es que ya está preparada la manga para hacer los besitos de coco. La duya que estamos utilizando aquí es la duya número 827, que es bien grande, ¿ves? Duya 827 en forma de estrella. Y aquí ya está preparada
para entonces echarle la mezcla aquí, aquí para formar los besitos de coco. Miren, esta que estoy utilizando es de la marca Wilton. Esto es una promoción no pagada, ¿verdad? Lo que pasa es que a mí me gusta compartir todos los utensilios y materiales que yo utilizo para que, ¿verdad?, ustedes sepan, me gusta compartirlo. Así que también la otra forma donde podemos echar la mezcla de los besitos de coco para formarlos es en esto. Miren, ¿ves? Esto es una cuchara para servir galletitas o formar galletitas. En inglés se le llama scoop. Y con esto que también podemos formar los besitos de coco. Miren cómo les voy a enseñar cómo le voy a formar los besitos de coco. Pero antes, ¿dónde vamos a colocar los besitos de coco? Pues aquí. Esta es una bandeja de galletas. Miren, como pueden observar, una bandeja de galletas, que es esta que está aquí. Y entonces, esta bandeja de galletas, como yo siempre digo, que cuando vayan a hornear algo, utilicen papel de hornear, que en inglés se llama baking paper. Ahora vamos a poner los besitos de coco. Aquí voy a poner la mezcla, la tengo aquí con la espátula. Y lo que vamos a hacer es que vamos a recoger mezcla. Miren cómo lo vamos a coger la mezcla, así se pueden ver aquí. Y entonces vamos a rellenar el scoop y vamos a oprimirlo así, a presionarlo de las paredes del envase para rellenarlo. Bien de la mezcla, ¿ves? Aquí tiene la mezcla, ¿ves? Y vamos a hacer nuestros besitos de coco. Los vamos a formar aquí y lo que hacemos es que echamos y miren. Aquí ya tenemos, ¿ves? Nuestro primer besito de coco. Queda en forma de bolita. ¿Verdad que es lindo? Así es que vamos a hacer con toda la mezcla para formar nuestro besito de coco para luego hornearlo. Vamos a hacer otra más. Entonces, otra bolita más que viene siendo el besito de coco. Como les dije, van a rellenar el scoop o la cucharita o la cuchara de servir galletita con mezcla, ¿ves? La tienen aquí nuevamente y vamos ahora a colocar el otro besito de coco y lo vamos a colocar a distancia uno del otro, porque cuando se hornean, pues tienden a ampliar, ¿entiende? Ampliar uno del otro y no queremos que se pegue. Y ya tenemos aquí nuestros besitos de coco. Para esta bandeja salieron 15 besitos de coco. De la mezcla salen aproximadamente 20 besitos de coco. Todo depende del tamaño de la bolita, del tamaño de que ustedes la hagan. Eso depende. Aquí tenemos 15. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocar la bandeja en el horno, con el horno precalentado a 350 grados en bake, por aproximadamente 10 minutos o hasta que doren, porque no todos los hornos calientan igual, por eso que digo aproximadamente 10 minutos o hasta que doren. Cuando ustedes lo vean que están doraditos, es que ya está listo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocar la bandeja en el horno a hornear nuestros besitos de coco. Y ya están listos nuestros besitos de coco. Se hornearon a 350 grados en bake, en el horno precalentado. Nos tomaron 10 minutos. Siempre digo que tienen que chequear su horno porque puede que tomen, ¿verdad?, 10 minutos, pueden tomar 11 o 12 minutos. Porque no todos los hornos calientan de la misma forma. Y entonces cuando ustedes los saquen del horno, es muy importante que los dejes enfriar. Tienen que dejarlos enfriar, igual que la galletita, igual que los polvorones. Hay que dejarlos enfriar porque cuando los sacan del horno, pues la consistencia está bien blandita y si los fueran a tomar uno, pues se pueden romper. Y es muy importante que siempre los dejen enfriar para que adquieran su consistencia y entonces lo puedan envasar. Estos ya están fríos, como pueden ver. Miren aquí cómo quedaron. Miren cómo están por la parte de abajo. Ya están listos para envasar. Ahora les voy a enseñar dónde pueden ustedes envasar estos besitos de coco para regalar o para vender. Aquí está uno de los envases. Miren, este envase es parecido
al de los pastelillos de guayaba y los quesitos. Lo único que este es mucho más pequeño, ¿ven? Mucho más pequeño, trae su propia tapa, la tapa es en plástico y aquí pues pueden colocar los besitos de coco. Mire, le voy a mostrar. Aquí estoy colocando los besitos de coco, miren cómo van quedando. Miren qué bonitos. Aquí yo coloqué 6 para mostrárselo a ustedes. Miren qué bonitos, quedan perfectamente dentro del molde. Si quieren, ustedes pueden colocarle más. Aquí yo coloqué media docena, ¿verdad? Pues pueden colocarle más la cantidad que ustedes prefieran. Lo tapamos aquí con la tapita. Que aquí cerramos todos los bordes, los cerramos hacia adentro. Estoy aquí para que, ¿verdad? Poquito a poco cerrándolo para que ustedes lo vean. Vamos cerrando y cuando cerramos así todos los bordes, pues esto queda aquí selladito. Miren qué bonito, ¿ve? Para regalar, para vender o para compartir en familia o con sus amigos. Miren qué bonito, bien práctico, ¿ve? Como les dije, puede colocar mayor cantidad y si lo van a regalar, le colocan aquí un lacito. O si lo van a vender, pues entonces pueden, aquí le colocan su etiqueta, ¿ven? Así que ya tienen esta receta. Ahora lo que vamos a hacer es que les voy a enseñar otra receta más de cómo preparar los besitos de coco. Ya hicimos la primera receta de los besitos de coco. Ahora vamos a pasar a la segunda receta de también cómo preparar besitos de coco. Los ingredientes para la segunda receta de besitos de coco son 5 tazas de coco macarrón, que es igual a 40 onzas, que es igual a 1130 gramos. Una taza de harina de todo uso, que es igual a 8 onzas, que es igual a 226 gramos. Una taza de azúcar, que es igual a 8 onzas, que es igual a 226 gramos. Una lata de leche evaporada, que es igual a 12 onzas, que es igual a 360 mililitros. Una cucharada de vainilla, que es igual a 15 mililitros. Una pizca de sal y 2 cucharadas de crema de coco, que es igual a 30 mililitros. Estos son los ingredientes para la segunda receta de los besitos de coco. Y ahora vamos a echar los ingredientes y mezclamos hasta que se mezclen bien. Echamos el coco macarrón, la harina, el azúcar, la leche evaporada, la vainilla, la pizca de sal y la crema de coco. Y mezclamos. Y ya está la mezcla de la segunda receta de los besitos de coco. Miren cómo quedó. La mezcla queda, mira la consistencia. Queda una consistencia pastosa. Suave, esta queda un poco más suave que la primera. Ahora vamos a hacer los besitos de coco con la manga pastelera. Aquí estamos la manga pastelera. Vamos a abrirla. Ya tiene la duya colocada, ¿ven? Como habíamos dicho anteriormente. Vamos a abrirla. La abrimos y como si fuera una copita, ¿ven? Así como una copita. Y vamos a echarle la mezcla. La aguantamos por aquí para que la mezcla no se nos salga. Colocamos aquí el envase y vamos a echar la mezcla. Vamos a rellenar la manga. Estamos rellenándola aquí. Hay que echarle bastante mezcla, ¿verdad? Bastante masa de los besitos de coco. Ajá. Okay, vamos a ir bajando un poquito más de mezcla, un poquito hacia abajo, un poquito, ¿verdad? Que no vaya
Hasta dice todavía, queremos rellenar un poquito más. Un poquito más. No, por aquí, déjenme bajarlo un poquito más de aquí. Y aquí estamos. Queremos un poquito más. Seguimos rellenando para formar todos nuestros besitos. Ya llenamos la manga. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a cerrar. Cerramos la manga aquí. Voy a bajar aquí que se vea en la cámara. Estamos bajando, ¿verdad? La masa, un poquito hacia abajo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a darle la vueltita para cerrar. Que ya tienen la mezcla, ¿verdad? Ya está aquí en la puntita y ahora vamos a hacer nuestros besitos de coco. Ahora vamos a hacer nuestro besito de coco. Apretamos así y subimos. Ahí está un besito de coco. Y vamos a dar distancia, como había dicho anteriormente con la primera receta. Y así vamos a seguir hasta rellenar toda la bandeja. Y aquí están los besitos de coco de la segunda receta. En esta bandeja hay 21 besitos de coco. De la mezcla o de la masa salen aproximadamente de 45 a 50 besitos de coco. Todo depende del tamaño que hagan los besitos. Recuerden que la duya que utilizamos es la duya número 827. Y ahora estos besitos de coco, esta bandeja se va a colocar en el horno a 350 grados en bake, con el horno precalentado, aproximadamente de 10 a 12 minutos. Ya se hornearon los besitos de coco de la segunda receta. Se hornearon a 350 grados en bake, con el horno precalentado. Nos tomaron 12 minutos. Recuerden que el tiempo va a variar dependiendo de cada horno, porque no todos los hornos calientan igual. Algunos toman 10 minutos, puede ser de 10 a 12 minutos aproximadamente. Un tip de repostería que les voy a decir es que antes de colocar los besitos de coco en el papel de hornear, si ustedes quieren que despegue más rápidamente, pueden utilizar el spray desmoldante, ¿ven? Así como este, el spray desmoldante con el papel de hornear también ellos despegan fácilmente, pero si quieren aún más rapidito, pues pueden utilizar el spray desmoldante, ¿ven? Ahora les voy a enseñar también dónde los pueden envasar, que es como les había dicho en la primera receta, ¿ven? En este envase pueden envasar los besitos de coco. Vamos a colocar los besitos para que los vean en el envase. Estamos aquí colocando los besitos, pueden ustedes colocar la cantidad que prefieran. ¿Ven? Nosotros colocamos 6 besitos de coco, que es media docena, aquí pueden colocar más. Si ustedes prefieren, también igual que en la otra receta, estamos aquí completando, ¿ven? Y lo pueden tapar, como había indicado anteriormente, que trae su tapa de plástico, que pueden ver los besitos de coco, ¿verdad? Lo que el producto que coloquen dentro del envase se puede ver. Lo estamos cerrando, cerramos todos los bordes. Y aquí tenemos nuestro envase, ¿verdad? Ya nuestros besitos de coco envasados. Y ahora ustedes tienen dos recetas, la primera receta de besitos de coco y la segunda receta. Las dos son recetas sumamente deliciosas. Yo prefiero especialmente la primera. Ya preparamos las dos recetas de besitos de coco. Preparamos dos recetas para que tengan dos alternativas de un mismo postre. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Recuerda suscribirte y activar la campanita si aún no lo has hecho. Y nos vemos en la próxima clase.